Bo día a todas y a todos. A mí realmente hay que darle razón a señora presidenta cuando diga que hay que reducir el número de diputados. Se esquece decir do Partido Popular, porque hay menos do Partido Popular que la oposición. Ustedes ni asisten los plenos, evidentemente está claro que sobran. Sobran incluso cuando se fala de algo tan serio como es a salud. Señor Dorado, no se ofenda, son las 7 y la oposición somos más. Ustedes no venen ni los plenos, venen a cobrar, fichan y venen a votar, punto. Esos son los diputados mayoritariamente del Partido Popular. Por lo tanto, entiendo que la señora presidenta diga que los diputados no trabajan, no trabajan los diputados del Partido Popular. Pero además, el Partido Popular, que tanto queda forrar y que anuncia y se gaba la gran austeridad de ser el gobierno que más castiga enfermedades, es el gobierno que más castiga a los enfermos. Los enfermos tienen que desaparecer, así si no tomamos medicamentos, ¿no? A ver si mueren pronto y nos los quitamos del medio. Esa política del Partido Popular. Porque la austeridad no es para el gobierno, la austeridad es para las personas enfermas. Ellas son las que tienen que pagar los medicamentos. Ellas son las que tienen que sacar de comer, o de pagar la hipoteca, o de pagar el alquiler, o de pagar cosas para los obreros. De pagar los juguetes de Nadal, para pagar medicación. Porque parece mentira que no sepan o qué enfermedad. Hay 425 medicamentos de uso cotidiano fuera de la cobertura de la Seguridad Social. 425 medicamentos. 425 medicamentos que además utilizan muchísimos enfermos crónicos y las personas mayores. Medicamentos digestivos, medicamentos para las gripes, medicamentos para la fina, para los riegos, medicamentos que utilizan fundamentalmente crónicos y personas mayores. Pero también en ese campañón de mujer incubadora del Partido Popular se retiran los 8 anticonceptivos de última generación. Solo para las mujeres ricas. Las mujeres que no sean ricas, que se compren de esos anticonceptivos que no son vos, que te machacan hormonalmente, pero total como son pobres, que más da. Y si no, que tengan hijos con que quiero Partido Popular. Pero además incluyen ahora 42 fármacos también hospitalarios. E ainda así, a Xunta debe más de 1.600.000 euros en farmacia. Que nos lo expliquen. ¿Qué está pasando con gasto en farmacia? Pero mire, ya están cargando gasto en farmacia a las personas galegas, fundamentalmente, como decía, pensionistas. A pensión galega es la más baixa del Estado. A media del Estado está en 859 euros o mes. A media galega 723 euros o mes. Y si nos vamos por provincias, por ejemplo, tenemos Ourense, a pensión media de 628 euros. Y con estas pensiones, ustedes obligan a Sienta a pagar la medicación. Y se sienten además orgullosos. Y lo anuncian como un gran logro del Partido Popular. En Galicia hay 734.844 pensionistas, es decir, 734.844 personas que fundamentalmente necesitan medicación. No se trata de trasladar o custe los doentes, no se trata de que pague a enfermedades, de que pague o que está más enfermo, de castigar inda por riba enfermedades. Se trata de tomar políticas sanitarias que reduzcan o gasto en sanidad. Como por ejemplo las uridosis. Algo tan sencillo que se utiliza en muchísimos países. Si tengo que tomar 20 pastillas, ¿por qué me venden 30? Si no son para tirar, contamino, las tiro y sale más caro. Medidas tan lógicas, pero no porque las farmacéuticas tienen que ganar esas 10 pastillas que se tiran, porque no entran dentro del tratamiento. Pero evidentemente, nos como Partido Socialista pensamos que aquí vuelve a haber engaño. Porque mirando a prensa, y esto fue un segundiño, porque esta moción me va a defender Eva, como saben, no puede estar aquí. Mirando, nos vemos noticias como el suyo de 2013, Asunta reconoce que subió tremendamente el gasto farmacéutico y en octubre de 2013 descendió drásticamente el gasto farmacéutico y la única comunidad europea donde descendió el gasto, comunidad española, autonómica, donde baja el gasto farmacéutico. ¿Cómo se explica que en 3 meses se pase de tener
máis gasto do orzamentado a ser la comunidade donde baixa máis o gasto farmacéutico. Pero mire, por si non lles chega con todo eso, o que non me explico como vostedes este Nadal serán capaces de sentarse a cea, brindar por un novo ano e comer su cena maravillosa mentres condena a moitos galegos e galegas a non ter un Nadal. A moitos nenos e nenas a non ter Nadal. Esa é a súa política. E, por exemplo, les vou comentar en ese tema, la justicia obliga a Galicia a pagar el tratamiento de una dolencia rara. Un paciente de 30 años con una enfermedad llamada hemoglobinuria paroxística nocturna, un tratamiento de 300.000 euros o año, que no se llegaba porque era muy caro. Porque era muy caro. Única disculpa que tuvo a Consellería de Sanidade para negarle esta medicación a este paciente. O único medicamento que lle pode impedir complicacións serias, reconocido así na sentencia. Pero tamén podemos falar de que o 56% dos pacientes con enfermedades raras tiene dificultades para acceder aos medicamentos. Las denominadas enfermedades raras, que son 7.000, afectan un 7% da poboación. E vostedes lles niegan as medicacións que necesitan. De los 1.200 tratamientos presentados ante a Agencia Europea de Medicación, solo 68% reciben autorización. En España la situación es más preocupante, ya que el 28% de esos medicamentos aprobados a nivel europeo no se comercializan, al no tener asignado un precio por la administración. Este retraso repercute en la salud de unos pacientes que no tienen una terapia alternativa para sus graves dolencias. Esa é a política do Partido Popular. Castigar os enfermos, castigar os máis enfermos, retirar as medicacións, retirar medicamentos, por exemplo, para as náuseas da quimioterapia. Ese vai ser o seu gran logro cando deixe este goberno. E iso será o que castiguen, entre outras moitas cousas, os galegos e as galegas cando volvan a votar, porque non votarán a un partido político que condena as persoas, que condena os nenos, que condena os maiores, que condena a enfermedade e que só busca que os enfermos morran prontiño e a ser posible barato. Nada máis.